culpa es tuya. ¿Por qué? Vamos a tener que hablar de sexo. Uy, bueno, está bien. Pero en esta obra es una mujer que, una actriz que propone un juego sadomasoquista. ¿Cómo se explora, cómo se investiga un personaje de esta naturaleza? ¿Cómo trabajaste el personaje? Mira, era fundamental trabajar esto con Javier Dolte, porque... El director. Que es el director de la obra. La obra tiene muchos trucos y muchas cosas que, que el texto te puede engañar, ¿no? El texto te puede llevar a hacer algo, El texto siempre engaña, entonces bueno, él era el ideal para hacer esta obra. Y yo lo que hice, que me parecía fundamental, era leer la novela original, la de Safer Masoch. Porque la obra que yo hago es una obra basada en esa, es una obra de Broadway que se hizo, es una adaptación de la obra de Safer Masoch. Porque el personaje central, somos dos personajes, la actriz que va a audicionar y el director que está buscando a esta actriz desesperado, es adaptado, es el que adapta esta obra de Safer Masoch. Una de las cosas fundamentales era leer la novela para mí y después trabajar en lo concreto, en lo que tiene que suceder arriba del escenario y lo que tiene que ser atractivo, provocativo, divertido, misterioso. Eso fueron las cosas que yo fui buscando. Después, realmente andar en las sesiones sadomasoquistas no era, porque lo que habla más esta obra es el juego de poder del hombre y la mujer, del sometimiento, de los deseos guardados, la libertad. Entonces me parecía más interesante buscar eso que realmente ver estas sesiones de sadomasoquismo, las cuales como anécdotas, como diversión, porque me empecé a mirar en internet dos días antes de estrenar y dije, ay no, por favor, esto no lo puedo ver. Porque en realidad, bueno, es muy fuerte ver esas cosas más en internet. A mí no me gustan las películas de terror, no me gustan esas cosas. Me parecía que lo interesante era hablar de todo lo demás, ¿no? De estos juegos. Lo que llama la atención viendo la obra es el modo en que pones en juego el cuerpo. ¿Te devolvió eso a tus viejos años de estudiante de teatro? Porque en los lugares donde se estudia teatro suele haber una apuesta por el cuerpo muy fuerte, ¿no? Por la exploración, por vincularse con el cuerpo del otro. Me volvió a algo de antes, pero porque a una juventud, algo físico, en donde estás exigida la obra, no puedes salir del escenario. Y sabes que para eso tenés que estar muy entrenada. Además se me tiene que ver bien físicamente. Entonces hay algo como de mi juventud, en donde era mucho más deportista, donde bailaba, pero no. No por esta cosa que a veces los actores con el cuerpo son más libres, eso no, yo siempre, el cuerpo es como una herramienta, ¿no? Un instrumento en el que sí sabía que tenía que responder, como en mis años mozos, que son estos también, pero sí sentirme que si estoy con poca ropa, que estoy vestida, no me doy cuenta de esa diferencia. Mis preocupaciones son si llego a tiempo a ponerme o a sacarme el objeto del vestuario que corresponde, en el momento que corresponde, para no detener la acción. Pero después ni me doy cuenta que estoy... Hay cierta libertad, pero... creo que no la tenía tal vez tanto cuando era más joven, y ahora ya más chica, sigo siendo muy joven. Escuché que tu madre viajó a Europa y le pediste que te trajese algo de un sex shop, ¿es cierto? Sí, claro. ¿Y eligió bien? No. ¿Por qué? Porque me trajo, yo quería el collar de perros para llevarlo, porque quería que tener algo arriba del escenario que me había regalado mi madre, en realidad. Y mi mamá no pudo con su genio y me trajo un collar como los de perro, pero con un perrito con strass, digamos, como para un perro coqueto, y yo necesitaba para un bull terrier, por ejemplo.
Entonces, bueno, lo uso como adorno, el que me regala mi mamá, como un collar, porque es muy lindo, muy elegante, pero no arriba del escenario. No se ve bien con el texto. Mi mamá nunca había entrado a un sex shop, quiero decirlo. Era más por eso, para tener un objeto que me trajera mamá. Me dijo, estoy en Berlín. Y dije, perfecto, es el lugar. Andá y busca. Ay, por favor. Quiero salir de este antro. Después vi dónde se había metido y había, claro, todo tipo de instrumental. ¿Y cómo reaccionaron los hombres de tu vida cuando te vieron en escena? Empecemos por Martín. Martín Lustó, sí, que es tu pareja. Martín, porque, bueno, Martín fue el que me dijo que yo tenía que hacer esta obra. Él la había leído. Siempre leemos. Él lee todas las cosas que yo hago, porque lee muy rápido. Entonces, yo me doy vuelta y ya la leyó. Me dijo que le parecía interesante. Yo tenía varios materiales para elegir qué obra. Yo sabía que quería hacer teatro, pero tenía que elegir una. Me parecía que esta era la que a mí me iba a demandar más, iba a ser un desafío, si me iba a ver de otra manera, que todavía no lo había. Y que mezclaba un poco el teatro moderno, el teatro clásico, un clásico que es difícil a veces en el teatro comercial que alguien produzca un Shakespeare, no sé, nada, Ibsen, qué sé yo. Pero este mezclaba todo y bueno, y Martín vio la película y él fue el que me dijo, hacelo porque es buenísima. ¿Y qué crees que y vio le encantó? Estaba muy... ¿Te dijo qué fue lo que lo trajo? Para que vos hicieras eso. Porque era muy teatral, por los personajes, porque también sabía las cosas que yo podía hacer, desdoblarme, hacer dos personajes en el mismo, en el escenario, convertirte en otro, ir y volver. Porque creo que los dos tenemos admiración por el otro y sí, es mutuo ahí. Entonces él sabe lo que me gusta y sabe que eso me podía entusiasmar mucho. Y que era algo difícil y que yo lo iba a poder hacer bien. Bueno, a él le encantó y no. Gaspar no pudo venir a verla, es muy chico todavía. Todavía no lo pudimos llevar a ver una obra infantil, tenemos que empezar por otro tipo de teatro. Y bueno, y después mis amigos, mi familia, le encantó. Es una obra que puede parecer difícil o un poco áspera por el tema o agresivo, pero la gente va entrando en la obra, en el código. ¿Y la vio tu padre? Sí, una obra excepcional, me dijo. ¿Dijo? Sí, me mandó grabada el otro día, tuvo que esforzarse mucho para decirlo. Le encantó, le encantó, le encantó, le encantó. Muy bonita, muy linda señora. Casi me vio. Estaba feliz, mi papá viene a todos mis estrenos. Sí, sí, lo sé. Siempre, es mi cábala. Sí, le encantó. Se me ocurre que tu papá debe ser tu primer espectador. Recordemos que tu padre tuvo una CV hace 5 años y perdió el habla. Sí. Y en algunos momentos apenas puede pronunciar tu nombre. Sí. Y eso es algo que a vos te conmueve especialmente. Sí. Sí. Por eso que me mandó un mensaje grabado, eso a los 2 días, diciendo una obra excepcional. Trabaja mucho con una fonoaudióloga, entonces le cuenta con señas o con fotos. Nos divertimos, es muy divertido. Lo fue siempre, ¿no? Sí. Cuando sí, te llevaba en pleno vuelo, era piloto. Sí. Y te llevaba en avión, en el avión presidencial. He viajado, sí, porque a veces viajaba vacío o tenía que llevar cosas. Y eran los fines de semana, entonces yo tenía... Somos 3 hermanos, me imagino, mi mamá le decía, por favor, si te puedes llevar a uno. Yo me quedo con 2, así. Claro, pues mi papá se iba un par de días. Entonces viajábamos mucho, lo acompañábamos, nos íbamos turnando, todos queríamos ir con mi papá de viaje. Y en el vuelo tenías que oler un libro, hacer dibujitos, mientras que mi papá iba manejando. ¿Pero ibas en la cabina? Y sí, a veces podía ir un ratito a ver y me contaba, me mostraba las nubes, por dónde estábamos pasando. Me invitaba un rato. Te mostraba el mundo, en cierto modo. Sí. Sí, sí. Un grande, mi papá. Déjame hacerte 2 o 3 preguntas rápidas. Sí. ¿Cuál es tu héroe de ficción? ¿O algún personaje del cine que te haya
fascinado especialmente. Sos una gran admiradora. Se sabe muy poco esto del cine italiano. El viejo cine italiano de Fellini, Antonioni, bueno, Rossellini, etc. Brancaleone. Gassman. Bueno, para mí la Armada Brancaleone es de lo más maravilloso. Me encantaría hacerla en teatro, que se hizo. Pero Brancaleone, personaje... Y ese grupo de Buenos para Nada, me encanta. Me siento identificada con muchas cosas. ¿En qué? En esta cosa de ir hacia un lugar que no se saben cómo pueden, que no tiene ningún éxito tampoco, que el éxito es poco probable, que las cruzadas, ay, esta cosa como romántica y que lo haces con los que tenés, con los soldados que tenés, con esos te vas a las cruzadas. Yo en el teatro me identifico mucho con eso, porque el éxito del se mide por el resultado, como digo en la obra, pero el resultado nunca se sabe antes, tampoco es tan importante lo que pase o deje de pasar. Si decís una cosa o haces otra cosa, tampoco es tan grave, pero uno se pone. Y que a veces el elenco, sobre todo, pues yo, cuando yo hacía teatro independiente, uno éramos los que nos juntábamos para lograr eso. ¿Cuánta gente nos venía a ver? No se sabía. Si la obra iba a gustar, no se sabía. Ni hablar si ganabas o no ganabas dinero, de eso ni se hablaba. Era algo más romántico que otra cosa. Nadie lo hacía por un sueldo, no nos cobrabas. Entonces siempre me sentí muy identificada con eso. Lo descubrí de grande también y ahí mi empatía. Claro. ¿Cuál es tu palabra favorita? Ay. Se me cruza siempre la voz de mi hijo diciendo mami, pero... porque... Pero la palabra libre, libertad, es una palabra. Sí, simplemente esas son palabras que me... Imaginemos por un segundo que volvés a tu infancia. ¿Qué imagen o sonido o escena te gustaría recuperar? Mi hermana no está, vive afuera también. Volver esas tardes de juegos con mis hermanos, que de golpe cuando era chica te veías obligada a estar jugando con ellos. O a hacer cosas con... Somos tres. Entonces, tal vez a eso, a ese momento, estar los tres jugando, cada uno a lo que le gustaba. Generalmente mi hermana hacía de mi secretaria. Ellos, mis dos hermanos siempre eran mis secretarios, decíamos, nada, a pasar una tarde con ellos, los tres juntos. ¿Sí? Ahora hay que viajar para hacer cosas, está buenísimo también. Pero esas tardes en donde sin querer hacíamos cosas, o nos jugamos a la cocinita, o a pintar a la oficina. No, vos en cierto modo seguiste jugando. Yo seguí jugando, siempre. Y sí. Y ellos siempre me vieron jugar a mí. Pero mi trabajo tiene que ver con eso. Y lo tomo como con responsabilidad, pero sé que es algo muy responsable a esto que digo de la Armada Brancaleone. Somos como unos personajes como con unos disfraces y jugamos, es poco serio, no tenemos muchas responsabilidades sobre nadie. Solo que vengan, vienen, la pasan bien, les gusta y con un poco de suerte algo dejás de lo que uno investigó o de ese significado que uno le quiere dar a cada palabra, a cada movimiento, a cada escena. Pero no pasa nada, no es importante.
Tenemos muchos productores, entonces sí hay una responsabilidad. Es un gran teatro, en donde estamos, en el Teatro La Plaza, es una sala enorme. Entonces, bueno, sí, tiene que venir gente, pero... lo que tenemos es este trabajo, esto que hicimos, y lo estamos ahí mostrando. Es un juego de niños, en el fondo. Es un juego, es un juego. Y todos, y estoy con ligas, tacos, y es un juego, lo siento así. Si no puedo jugar, no me interesa. Y jugarme, ¿no? Y jugarme con algo, pegar un salto. Y jugar a ser libre. Sí, sí. Sí, un rato. Va a ser, claro. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Por favor. Un placer tenerte acá. Por favor, gracias por invitarme. Muy lindo este rato.